bueno, toda la vida he podido o tenido la facilidad para hacer esculturas de plasticina, pero últimamente desde que falleció mi papá, por, yo creo, un tema de ansiedad, he desarrollado más esto. Entonces ahí desarrollé más figuras y empecé a crear un poco más. La primera exposición fue en Biblioteca Viva Trébol, y gracias a David, el subdirector de allá, me ayudó mucho. Tuve la oportunidad, un día hice una figura, la llevé para allá y le dije que yo quería exponer. Él me dijo que hiciéramos más y ahí tenía que tener un buen número y ya podríamos exponer. Y fue así. Pero lo que más me gustó es la reacción que tuvo la gente. Me llamaron por teléfono, me pidieron figuras, amigos me compraron, pero eso se la regalé. En el fondo fue bastante, en ese sentido, muy, muy grato. Depende de la figura, me enfoco en ciertas características. Si, no sé, pues cuando hice a Gandalf, el Señor de los Anillos, me enfoqué más en la nariz, en los ojos. Y ahí voy creando, depende de la figura, pero no es un proceso sistemático que yo realizo. Por dentro tiene una estructura de metal, eso podría ser lo más sistemático que tiene cada figura. Y la base de cola fría que después le pongo. Mira, me han ofrecido hacer otro tipo de escultura, pero la verdad nunca he tenido tal vez las ganas de realizarla. O el tiempo ahora, el tiempo no me sobra mucho ahora. Pero tal vez si en alguna instancia se diera, podría realizarlo como hobby también, no como ser un gran... Aparte, yo no me considero un artista, creo que tengo una facilidad para hacer estas esculturas, nada más. No sé, en ese sentido. El mes pasado tuvimos la oportunidad, o tuve la oportunidad, de realizar mi primer taller con niños, hasta 10 años. Y fue... sí, me gustaría hacer otro en diciembre. O eso es lo que se supone que vamos a realizar. Pero ahí estamos viendo. Pero el taller se llenó, fue bastante bueno, me gustó bastante. Sí, sí, no tengo ningún problema que me soliciten, tal vez para una futura exposición, hacer un listado de lo que le gustaría a la gente ver, no tengo ningún problema. A mi correo electrónico, cmiranda@udec.cl, me pueden contactar, pedir figuras, lo que quieran.